Pelea, lucha y persevera. Cuando sientas que ya no puedes más, hazlo con el doble de esfuerzo. El ninja que hoy nos reúne ha demostrado una cosa. Nunca es poco cuando se trata de esfuerzo y voluntad. El trabajo duro lo define y su carisma lo que nos hizo amarlo. Hoy hablaremos del genio del esfuerzo. Rock Lee. Durante su tiempo en la academia, Lee demostró no tener talento para el ninjutsu ni el genjutsu. Cuando sus compañeros se burlaron de él por esto, Lee perseveró enfocándose en su taijutsu. Después de que logró graduarse, fue agregado al equipo Gai junto con Neji Yuga y Tenten. Durante la primera reunión del equipo, Lee prometió convertirse en un poderoso ninja sin usar ninjutsu ni genjutsu. Neji se rió de él, pero su sensei, Maito Gai, se interesó especialmente por el muchacho y lo animó a seguir haciéndolo, y con el tiempo comenzó a enseñarles poderosas formas de taijutsu. Bajo el liderazgo de Gai, Lee ha adquirido una serie de rasgos de personalidad de su sensei: es enérgico, optimista y de sangre caliente, y muestra el epítome de un buen chico. Él cree que a uno no le puede disgustar la comida y muestra una fuerte dedicación a sus promesas. Cuando esta promesa se rompe, apenas se asigna un arduo entrenamiento para evitar que vuelva a suceder. Lee habla con respeto a los demás, nunca usa contradicciones ni malas palabras y siempre se dirige a las personas con los honoríficos apropiados, excepto con sus compañeros de equipo, ya que Lee siente que están lo suficientemente cerca como para hablarles de manera informal. También lleva un pequeño libro y un lápiz para recordar los consejos que su maestro le da todo el tiempo. Como es bien sabido, Lee posee poca habilidad en ninjutsu y genjutsu, por lo que depende plenamente de su muy reforzado taijutsu, y aún así solo con esto alcanza un poder de ataque de 1764, todo debido a la fuerza y destreza que tiene en este. Gracias a su riguroso entrenamiento y su determinación para seguirlo, Lee cuenta con una vitalidad y defensa física por encima del promedio de casi cualquier genin, alcanzando así el puntaje de 1260. A pesar de su naturaleza apasionada, Lee también ha mostrado fuertes instintos, manteniéndose enfocado en la tarea en cuestión y rara vez perdiendo la compostura, por lo que le otorgo un puntaje de 122 en intelecto. Pese a lo que se cree, de hecho Lee tiene buenas reservas de chakra, y su falta de habilidad en moldearlo lo que lo limita en el ninjutsu. Pero sus refuerzas son normales y eso, en suma a su fuerza estamina, hacen que tenga un puntaje elevado en energía. Otra vez, si hablamos de los estándares para los genins. Posee una habilidad extra, la cual es estar casi todo el tiempo cargando dos pesos en sus piernas. Insignificantes a simple vista, estas herramientas cuentan con un enorme peso, casi sobrepasando el límite humano. Al quitárselas, Lee obtiene una mejora de velocidad del 60% a su ya de por sí veloz manera de moverse. Esto mejora considerablemente el ataque y la defensa. También cuenta con dos potenciadores de estado base muy interesantes, uno pasivo y uno activo. Pasivamente le otorgué algo que catalogué como maestro del esfuerzo, el primer potenciador que afecta a la esencia, aumentando en +1 su puntaje. Esto ya que determino que gracias a su esfuerzo será mejor en cualquier nivel de esencia que adquiera. El segundo es un potenciador de estado base que conocemos como 8 puertas del chakra o Hachimon Tonko, de las cuales Lee a estas alturas es capaz de abrir 5 de estas puertas, lo que le otorga, según mis cálculos, un plus de 50% de ataque y energía. Sin embargo, el punto más fuerte de la técnica es el aumento del 100% de su velocidad sin pesos. Debido a su preparación, poder y entrenamiento, yo clasifico a Rock Lee en esencia como un Chunin, más el plus de su capacidad extra, por lo que en estado base Lee cuenta con un poder de 10.160. Durante su tiempo en la academia, Lee era un alumno mediocre que carecía de talento alguno en ninjutsu genjutsu, por lo que era visto como un fracasado. Al darse cuenta de esto, optó por enfocar su esfuerzo en el taijutsu, tratando de hacerse de un cuerpo fuerte, pero igualmente era mediocre en el mismo, apenas logrando graduarse de la academia. Tal vez para este entonces yo calculo que tuviera un poder entre los 700 a 1200 de poder. Bajo la tutela de Gai, comenzó a demostrar un crecimiento tardío en taijutsu, pero para el cual tenía un talento increíble. Lee cambia considerablemente su apariencia para emular a su ídolo y sensei, Gai,
Su cabello ahora tiene un estilo de corte de tazón, viste un mono verde y calentadores de piernas naranjas, un protector de frente rojo que usa como cinturón. Tiene vendajes alrededor de los antebrazos hasta donde los dedos, cubriendo una serie de puntos en sus manos que fueron causados por su riguroso entrenamiento. Habiendo optado por no participar el año anterior, el equipo Guy participó en los exámenes Chunin junto con los 9 novatos. Aunque inicialmente trataron de evitar la tensión, Lee accidentalmente dejó ver lo fuerte que era. También se enamoró de Sakura y enseguida pidió enfrentarse a Sasuke desafiándola a una pelea para mostrarse a sí mismo y ver cómo le iba contra el Sharingan, pero no sin antes derrotar fácilmente a Naruto. Gracias al entrenamiento del año anterior, Lee posee un poder base superior incluso al de Sasuke con Sharingan que tenía en ese momento, por lo que tomó rápidamente ventaja a pesar de que Sasuke veía los movimientos de Lee, no tenía un cuerpo lo suficientemente hábil para defenderse de los ataques. Al final, fue interrumpido por su maestro al momento final. Durante los exámenes escritos fue ayudado por Tenten a responder las preguntas y durante la segunda fase pasó los primeros días recolectando suministros, hasta que Lee encontró a Sakura en peligro, atacada por el equipo de Genins del sonido, y fue rápidamente en su ayuda. Al verse en desventaja numérica, Lee usó el loto primario para acabar rápidamente con un enemigo, Dosu, pero este fue salvado por sus compañeros de una derrota segura. Debido a los efectos secundarios de su técnica y las extrañas habilidades sonoras de Dosu, Lee quedó incapacitado. En las preliminares de los exámenes, Lee se enfrentó a Gaara y nos ofrecieron tal vez la más famosa pelea del anime. Cuando sus ataques normales no bastaron para penetrar la defensa de Gaara, Lee se quitó los pesos de los tobillos para aumentar su velocidad. En este estado, Lee alcanza los 21.863 de poder, un cambio sumamente abrupto de su poder base, logrando la hazaña de ser el primer ninja en sobrepasar la defensa de Gaara desestando un par de golpes. Viendo que no lograba hacer el daño suficiente, optó por realizar el loto primario a máxima velocidad. Aún a pesar de su gran demostración de habilidad, el ninja de la arena logró escabullirse con un clon en el último segundo debido a que Lee se detuvo un momento por el dolor que le ocasionaba tal despliegue de fuerza. Lo que revirtió los papeles en la pelea, Lee tuvo que soportar un tiempo el acoso de Gaara, pues no lograba recuperarse del todo de los efectos del loto primario. Cuando las opciones se acabaron y determinándose a no perder e incluso defender su camino ninja, bajo aprobación de su sensei, Lee abrió primero 3 puertas del chakra. Después, con puro esfuerzo abrió la cuarta, una hazaña que incluso Kakashi admitía que era imposible. Ejecutando, al mismo tiempo que abría la quinta puerta del chakra, el loto inverso. Cuando Lee abre las 5 puertas del chakra, alcanza el devastador poder de 51.854, algo completamente fuera de la escala Genin y Chunin. Aplicando su temible técnica en la que Gaara, asustado, declaró que ningún humano podía moverse a tal velocidad. Gaara apenas sobrevivió al convertir su calabaza en arena para amortiguar el golpe, y las técnicas afectaron enormemente el cuerpo de Lee. Gaara se sumó a la lesión de Lee al aplastarle el brazo y la pierna izquierdos. Aunque Gai intervino para evitar que Gaara lo matara, Lee se puso de pie para continuar la batalla, a pesar de que estaba completamente inconsciente. Según una entrevista con Masashi Kishimoto, Lee es su personaje más divertido de dibujar. También declaró que Sakura y Lee estaban destinados a simbolizar la debilidad humana, al menos al principio. El nombre de Rock Lee se deriva del género musical rock y es un juego de palabras de Bruce Lee, cuyo nombre de pila se pronuncia igual que blues en japonés. El juego de palabras continúa con su hijo Metal Lee. Al igual que su sensei, el personaje de Rock Lee parece estar inspirado en Bruce Lee, como se muestra por su nombre y por tener el mismo cumpleaños y peinado. El atuendo que usa Rock Lee en la primera parte puede haberse basado en el mono de Bruce Lee de la película Game of Death de 1973. Los pasatiempos de Rock Lee son los intensos regímenes de entrenamiento de Taijutsu suyos y de Maito Gai. Lee desea la revancha con Neji, Sasuke y Gaara, y una pelea total con Naruto. Las comidas favoritas de Lee son el arroz con curry, medio picante, y el curry pilaf, aunque al igual que su sensei le resulta imposible que no le guste ningún tipo de comida. Hasta aquí el video sobre la primera parte de la historia y poder de Rock Lee, uno de los personajes más famosos y queridos dentro de la historia del anime, por lo que es y representa una perspectiva muy romántica acerca de la masculinidad y la hombría. Espero que hayas disfrutado viendo este video así como yo disfruté haciéndolo.
Si es así, porfa regálame un like de esfuerzo y afianza tu determinación suscribiéndote al canal. Eso me ayudaría a abrir las 5 puertas del chakra, además de que me ayudaría a crecer. Me despido, no sin antes desearles una excelente semana. Hasta otra. Cuídense.